¿Se puso a grabar? Sí. Se puso a grabar. Perfecto. Bien. Vamos, vamos. Bien, comencemos. Nosotros ya vimos un poco lo que era la teoría general de base de datos. Seguramente resolvieron el TP. Cualquier cosa, si tuvieran dudas, bueno, la vemos ahora más adelante. Hicimos un poco de práctica, instalamos también lo que es el MySQL y creamos las tablas, todo. También ahora vamos a ver un poco de base de datos, pero con Java, que es lo que nos corresponde la teoría. Y en teoría la próxima clase sería de práctica, pero bueno, vamos a hacer un poco de práctica porque creo que vamos a poder. Bien, como dije, esto es un poco teórico, pero está bueno que sepamos. Dice, en la mayoría de las aplicaciones que nos vamos a encontrar, aparece una base de datos como fuente de información. El JDBC nos va a permitir acceder a bases de datos BDD desde Java. Con JDBC no es necesario escribir distintos programas para distintas BD, sino que un único programa sirve para acceder a las distintas bases de datos de distintas naturalezas. Tengo un miedo que no se me esté grabando el audio, pero bueno, si ustedes me escuchan, supongo que sí. Podemos acceder a más de una base de datos de distintas fuentes, Oracle, Access, MySQL, con la que estamos trabajando, etc., en la misma aplicación. Podemos pensar en JDBC como un puente entre una base de datos y nuestro programa Java. Y bueno, aquí tenemos un esquema que por ahora quizás no lo vamos a entender tanto, pero quedémonos que vamos a pensar en el JDBC como un puente entre una base de datos y nuestro programa en Java. Sigamos. Dice, un programa Java que utilice JDBC primero deberá establecer una conexión con el sistema gestor de base de datos. Para realizar dicha conexión haremos uso de un driver específico para cada sistema de gestión de base de datos que estemos utilizando. Una vez establecida la conexión, ya podemos interrogar la base de datos con cualquier comando de SQL. Interrogar es, bueno, hacer cualquier comando o una consulta, ¿no? Select, el update, create, etc. El resultado de un comando select es un objeto de la clase ResultSet que contiene los datos que devuelve la consulta. Disponemos de métodos en ResultSet, esto lo vamos a ver un poco en la práctica, para manejar los datos devueltos. También podemos realizar cualquier operación en SQL, como la creación de tabla, la gestión de usuario, etc. Entonces yo desde Java ahora voy a poder hacer las distintas consultas utilizando todos los comandos que yo quiera, o también operaciones como la creación de tabla, la gestión de usuario, etc. Sigamos. Y este quizás sea el mejor gráfico o el más entendible para que ustedes entiendan. Así que ahora vamos a ver. Los drivers, para poder acceder a cada sistema de gestión de base de datos, no forman parte de la distribución de Java, por lo que debemos obtenerlo por separado. ¿Por qué hacer uso de un driver? El principal problema que se nos puede plantear es que cada sistema de gestión de base de datos dispone de su propia API, la mayoría propietario, por lo que un cambio en el sistema de gestión de base de datos implica una modificación en nuestro código. Si colocamos una capa intermedia, podemos abstraer la conectividad de tal forma que nosotros utilizamos un objeto para la conexión y el driver se encarga de traducir la llamada al API, que la API no es más que una interfaz de programación de aplicaciones o, más sencillo todavía, un conjunto de funciones. El driver lo suelen distribuir las propias empresas que fabrican el sistema de gestión de base de datos. O sea que cada si sistema de gestión de base de datos va a tener o va a distribuir su propio driver para poder hacer justamente la conexión. Bueno, como vimos, ahora vamos a ver que tenemos distintos tipos de driver. Esto quizá sea un poco teórico, pero bueno, lo vamos a ver. Tenemos el tipo 1, que es el puente JDBC o DBC, que fue creado para proporcionar una conexión a base de datos de Microsoft Windows. El puente JDBC o DBC permite enlazar Java con cualquier base de datos disponibles en Node.DBC. No se aconseja el uso de este tipo de driver cuando tengamos que acceder a base de datos de alto rendimiento, pues las funcionalidades están limitadas
a las que marca el ODBC. Bueno, tenemos otro tipo de driver que es el Java, la parte nativa, que es una combinación de implementación Java y API nativo para el acceso a la base de datos. Este tipo de driver es más rápido que el anterior, pues no se realiza el paso por la capa ODBC. Las llamadas JDBC se traducen en llamadas específicas del API de la base de datos. Cada cliente debe tener instalado el driver, tiene menor rendimiento que los dos siguientes y no se pueden usar en Internet, ya que necesita el API de forma local, que es más o menos como vamos a trabajar nosotros. Tenemos el tercer tipo, que es el tipo servidor intermedio, a base de datos. Este tipo de driver proporciona una abstracción de la conexión. El cliente se conecta al sistema de gestión de base de datos mediante un componente servidor intermedio que actúa como una puerta para múltiples servidores. La ventaja de este tipo de driver es el nivel de abstracción. El servidor de aplicaciones WebLogic incorpora este tipo de driver. Y bueno, el último tipo de driver que tenemos es el driver Java. Este es el más directo. Las llamadas JDBC se traducen directamente en una llamada de red a la base de datos sin intermediarios. Proporcionan mejor rendimiento. La mayoría de los sistemas de gestión de base de datos proporciona driver de este tipo. Entonces, bueno, lo que a nosotros nos interesa es poder obtener justamente este driver de ese tipo que nos proporciona o que es creado por cada sistema de gestión de base de datos. Entonces, bueno, ¿qué dice? La distribución del JDBC incorpora los drivers por el puente JDBC o ODBC que nos permite acceder a cualquier base de datos que se gestione con ODBC. Pero nosotros no estamos trabajando con eso. Para MySQL debemos descargar e instalar el sistema de gestión de base de datos que ya lo hicimos y el driver que puede ser obtenido en la siguiente dirección. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer paso a paso. Pero yo tengo una idea, a ver. Bueno, a ver. Vengo acá. Bien, ahí está. Usted le va a aparecer seguramente esto. Y acá le dice que esta es una versión vieja. Bueno, que si quiero puedo venir acá, que está en la nueva versión, o la más reciente. Entonces, bueno, me aparece esto, que es el conector. Acá me dice que elija yo el sistema operativo con el que estoy trabajando. En mi caso es Ubuntu Linux. Y bueno, acá le dice la versión que yo tengo. Yo en mi caso tengo Ubuntu Linux 18.04, arquitectura independiente. Y bueno, tendría que yo descargar esto, ¿no? Le daría a descargar. Acá me dice que, a ver, sigamos los pasos porque yo estoy en Linux y capaz que es diferente. No vaya a ser cosa, por las dudas. No, al parecer tengo que descargarlo. Así que bueno, esta parte lo ven conmigo. Debe ser lo mismo tanto para Windows. Bueno, acá lo que me dice es que yo tengo que loguearme o registrarme, pero yo no quiero, yo solo quiero que empiece mi descarga, por lo que tendría que venir y dar clic acá. Automáticamente se me descargaría, yo ya lo tengo y no me dio el tiempo para cancelarla, por lo que bueno, ya se me descargó de vuelta. Una vez que se me haya descargado, ustedes van y lo buscan en descargas, como dice acá, lo tendrían que ir a buscar en descargas. Y lo único que tienen que hacer es extraer, porque se le descargó en un fichero .jar. Entonces, bueno, extraen. A mí se me descargó, a ver dónde lo tengo yo. Pero yo ya lo descargué, incluso acá lo tengo. Acá me salió esta carpeta, el MySQL Connector, yo lo extraje y me salió esta carpeta. Después me salieron estas dos carpetas .exe, también, bueno, extraje todo lo que tenía para buscarlo, porque no lo encontraba. Y creo que en esto no es. A ver. Ahí aquí está. Ustedes lo que tienen que buscar es esto. El MySQL Connector Java, bueno, la versión .jar. Que ustedes seguramente si están en Windows les sale al toque, porque acá miren, apenas descargan, lo descomprimen, y en la carpeta van a tener justamente este, el MySQL Connector Java, bueno, la versión y el .jar. Bueno, eso pueden ir haciendo ahora, porque la verdad que la descarga tarda 30 segundos, para que vayan paso a paso y me quedo conforme de que todos puedan. Una vez que yo haya podido descomprimir y todo, voy a tener justamente que incluir esto en el proyecto que yo quiera, porque esto no va a ser una vez para todos, ¿no? Yo voy a tener que, en el proyecto que quiera tener una conexión con la base de datos, voy a tener que justamente incluir esta librería.
Por lo que, bueno, acá nos dan el paso que dice que primero elijamos justamente el proyecto. Entonces le damos clic derecho y nos vamos a propiedades. Entonces, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Yo acá tengo un nuevo proyecto que dice unidad 4 comisión N6. Bueno, acá le doy clic derecho. A ver. Ahí, propiedades. Y acá, bueno, si no me equivoco, tendría que ir acá al Java Build Path. Obviamente, esto, bueno, ahí está acá el Java Build Path. Y acá en la parte de librería, ¿no? Porque algunas veces le aparece esto, porque está de este lado. No, vienen a la parte de librerías. Y acá le dan que quieren agregar una externa. Una externa, y lo único que hacen es buscarla, ¿no? Bueno, acá directamente ya me trae dónde está. A ustedes quizás no. Bueno, la buscan donde la descomprimieron. La buscan y le dan en abrir. Y le dan en que aplique y que se cierre. Y automáticamente, bueno, ya tendría que estar cargada la librería. Si vienen acá, se pueden ver acá, ya está, ¿no? MySQL Connector, Java, la versión .jar. Entonces, bueno, ya estaría incluido en mi proyecto. Y cualquier cosa, a ver, creo que dice lo mismo el tutorial, pero por la duda me fijo. Java Build Path, sí. Bueno, acá justamente lo buscan. Primero dicen que van a agregar un externo, o sea, de afuera. Y bueno, lo buscan en esa librería y le dan en abrir. Una vez que ya le encuentran, le dan que aplique los cambios y que se cierre. Apply and close. Y bueno, eso sería todos los pasos y ahora que yo tendría que hacer sin programar, ¿no? Sin codificar. ¿Se entiende hasta ahora? Quizás ya lo hicieron ustedes y bueno. Pero bueno, si no, bueno, espero unos segunditos. Vamos viendo a ver qué más tenemos. Bueno, dice que el driver del DBMS debe proporcionar implementaciones, cuando menos para las siguientes interfaces del paquete java.sql. Y bueno, esto lo vamos a ver un poco en la práctica, que vamos a utilizar el java.sql result set, el statement, bueno, justamente para hacer la conexión también. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo en la práctica. Bueno, ahora vamos a ver los pasos justamente para usar el JDBC. Porque lo único que hicimos fue incluirlo a nuestro proyecto que queríamos trabajar, ¿no? Miren, acá yo lo incluí. Entonces, bueno, los pasos dice que hay que crear una instancia del JDBC driver. El siguiente paso es especificar la URL y las credenciales de la base de datos. El tercer paso es establecer una conexión usando el driver que crea el objeto connection. El cuarto paso es crear un objeto statement usando la connection, ya lo vamos a ver. El 5 es armar el postulado de SQL y enviarlo a ejecución usando el statement. El sexto paso es recibir los resultados en el objeto resultSet. Bueno, para probar esto vamos a correr el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar la base de datos Word que pudieron, importarla. Siempre me viene cuando importar, exportar, tengo que ahí pensar un segundo. ¿Pudieron importar la base de datos? Que debíamos justamente, bueno, aquí estaba, miren, por no leer siempre. Que debíamos importar en el TP1 o módulo 3. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esa base de datos. Que yo creo que la tengo, a ver si no me... Bueno, esto lo vamos a cerrar un poco. Esto no sé qué era. Bueno, esto no sé, por la duda lo dejo ahí. Ah, esto los tengo que... Tengo que mostrar también. Bueno, esto más adelante lo voy a mostrar. Bueno, lo muestro ahora. Sí. Mientras vayan por ahí descargando. ¿Pudieron hacer este punto? ¿Dónde está? Este es el TP del interior, ¿no? No. Entonces este. ¿O este no es? ¿Cuál es? Clase 3.4, no. Entonces este. ¿Dónde está? No, va, son los mismos. ¿Dónde está el otro TP? A ver, lo voy a abrir. El TP que tenían que ser. Tengo un mensajito. ¿Dónde está? Comisión 4. Esto lo voy a minimizar para poder manejar mejor el chat. Y aquí está el práctico. El punto del diagrama UML. ¿Pudieron llevarlo a la base de datos? ¿O tuvieron algún problema con eso?
que era el punto, no me acuerdo que era el punto 11. Bueno, aquí está, yo lo hice, si quieren podemos ver justamente cómo lo hice, que acá lo tengo, ya lo estaba cerrando. Bueno, yo creé las diferentes tablas que me decía, viendo más o menos qué es lo que yo podía interpretar de ese diagrama, ¿no? Acá en usuario, administrador de hotel y cliente, yo veía que había una relación uno a uno, que yo le decía que, bueno, que para mí directamente a todo esto lo vuelvo atributo de mi tabla cliente y también lo vuelvo atributo de mi tabla administrador hotel. Pero acá, bueno, me decían que respete lo que el diagrama de UML, por lo que yo hice la relación uno a uno. Y lo voy a mostrar más adelante. Bueno, después acá había una relación que tenía de 1 a n que me decía que, bueno, tiene sentido porque un administrador de hotel puede manejar varios hoteles, ¿no? Varios hoteles, pero un hotel es administrado solamente por un administrador. Bueno, un hotel tenía varios tipos de habitaciones y cada habitación era correspondiente o se correspondían a un hotel. Bueno, lo mismo con la reserva, ¿no? Un tipo de habitación tenía una reserva y una reserva tenía justamente varios tipos de habitaciones. Bueno, un cliente podía tener varias reservas, dependiendo del año, todo, pero cada reserva correspondía a un solo cliente. Entonces, bueno, yo vi, analicé un poco eso y lo que me puse fue a crear las tablas. Primero lo que hice fue la tabla usuarios, donde, bueno, hice todo lo que me decía, que ID era la clave primaria. No me lo decía acá, a ver. No me lo decía, pero bueno, está la ID, así que bueno, cierto que este es un UML, no me lo iba a decir. Entonces, bueno, tenía el ID, el login, el password, donde yo acá le decía que el login era como el nombre del usuario. Entonces, yo le decía que no sea nulo, lo mismo que la contraseña, no podía ser nula. Bueno, esto yo lo especifico. El correo por ahí que sí sea nulo, porque hay gente que, usuarios que por ahí no tienen correo. Entonces, bueno, la fecha de alta, el último acceso, y bueno, digo quién es mi clave primaria. A continuación, acá hago la relación uno a uno. Acá tengo administrador hotel, donde digo que ID, bueno, va a ser justamente el que va a ser mi clave primaria, va a ser no nulo, autoincrementable, el nombre, el apellido primario y el apellido secundario, puse de esta manera. Y acá dije que, bueno, el ID es mi clave primaria, pero además el ID es clave foránea que hace referencia al usuario, que es la clave primaria. Entonces, bueno, esa misma clave foránea que hace referencia a la tabla de usuarios va a ser mi clave primaria. Entonces, y bueno, ahí puedo ver reflejado lo que es la relación uno a uno. Y lo mismo con cliente, ¿no? Vieron, acá soy uno con cliente, tengo el nombre, el apellido primero, el segundo, el NIP, domicilio, todo lo que tenía que tener. Y el ID le digo que sea mi clave primaria. Y después le digo que, bueno, además de ser clave primaria, que sea foránea, que haga referencia al usuario de la columna ID, ¿no? O sea, que es la clave primaria. Entonces, bueno, de esa manera. Yo fui armando y bueno, después lo otro era tipo de habitación, bueno, las tablas, hotel. Si quieren esto, les voy a pasar ahora para que vayan viendo. Y me quedó de esta manera, ¿no? A ver si lo puedo ver ahora. Bueno, recuerden que esto es base hotel. Perfecto. Y me quedó de esta manera. A ver, next close. Me quedo de esta manera, si yo lo acomodo un poquito mejor, un poquito mejor. A ver. Esto lo puedo exportar como PDF y todo, ¿no? Quizá les pidan eso para el proyecto final, así que bueno. Acá, entonces tengo justamente la relación. Bueno, acá no se notaría la relación 1 a 1, pero esto lo puedo cambiar, ¿no? Generalmente acá lo que hace MySQL Workbench es que me los pone las tres patitas, pero me da la opción de que yo cambie, porque él como por defecto me pone las tres patitas. Me dice, ah, bueno, acá hay una relación de 1 a mucho, pero yo acá vengo a foránea, clave foránea, y acá le digo, no, vos sos una relación de 1 a 1. No cambia nada, ¿ves? Solamente, bueno, que para el que vea mi diagrama, mi DER va a decir, ah, acá hay una relación de 1 a 1. Y tiene que verse eso, ¿no? Si bien ya está especificado al momento de crear la tabla, porque este va a ser la foránea, pero yo tengo que decir que hay una relación de uno. Y bueno, lo demás está como debería estar.
Así que bueno, yo lo voy a pasar todo esto. Y lo mismo hice con el de ventas, ¿no? Vamos a ver que esto quedaba por ahí, que le dije que lo íbamos a ver. Bueno, acá ya teníamos, sí, un DER, un diagrama de entidad de relación, que era un diagrama de base de datos, donde lo único que había que ver era cómo, que ya sabíamos hacerlo, ¿no? ¿Quién iba a ser la clave primaria? Acá nos decía, miren, el ID cliente es la clave primaria de cliente, bueno, tenía los otros atributos y bueno, la relación justamente, ¿no? Pero acá, miren, en ID detalle, no había, a ver si hago un poco de zoom, o no nos decía ninguno, no teníamos ninguno, todo eran estas, eran foráneas, ¿no? Ni de detalle, como que no tenían una propia clave. Y miren, acá está marcado estas dos foráneas con esta llavecita, que para las otras tablas significa eso, que es una clave primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tabla de detalle va a tener como clave primaria a estas dos foráneas. ¿Se entiende eso, no? Va a tener como clave primaria a estas dos foráneas. ¿Cómo lo vemos eso acá? Al momento de crearla, bueno, yo creo primero todo el T cliente, el T ventas, que bueno, este estaba sencillo, pero acá en T detalle, yo le digo, bueno, ID ventas, entero, no null, ID producto entero, no null, cantidad, bueno, el precio unitario doble, pero acá le digo, la clave primaria va a ser, ¿qué número de clase sería este? Creo que es la 21, ¿no? 21 o 22, no me acuerdo, una de esas. Bien. Y acá yo la clave primaria le digo que bueno, que no va a ser solo uno, sino solamente que va a ser, perfecto, que va a ser ID ventas con ID producto. O sea, este par va a ser mi clave primaria. Y bueno, además de eso, son foráneas, ¿no? Así que bueno, eso quizás por ahí no estaba en la teoría, bueno, para que vean acá que yo lo interpreto de esta manera. Pero ustedes tranquilamente también lo que hubiesen podido hacer es poner acá otro ID. ID de detalle y que sea la clave primaria. Entonces, bueno, tenían estas dos foráneas, tenían una primaria que era justamente de esa tabla y listo, ¿no? No, creo que no había ningún problema con eso. Así que bueno. Yo les paso ahora mismo todo esto, porque si no me voy a olvidar. Ya me estaba olvidando de compartirlo. ¿Dónde está? Del 4, tengo ventas. Ventas PDF. Ventas PDF. Bien, perfecto. Entonces, bueno, eso me estaba olvidando. Entonces, bueno, acá lo que me quería fijar yo es si tengo la base de datos. Y bueno, sigamos. Eso por ahí. Bien. Entonces, bueno, a ver, el chat. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a hacer estos pasos justamente uno por uno. Y para eso creo que me conviene venir de acá, yo voy a dividir la pantalla y creo que de acá queda mejor todavía. A ver, teoría. Puedo dividir la pantalla. Bien. Así voy a dividir la pantalla y no tengamos problemas. Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Eso es lo más chiquito que puedo. Quizás se lo traigo acá. Bien, entonces esto ya habíamos visto todo. Ahora vamos a hacer los pasos que me decían justamente. Una vez que yo ya incorporé las librerías en mi proyecto, que era esto, vamos a hacer los pasos para utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, primero me dice que yo creo una clase, que va a ser la clase conexión. Entonces, bueno. Se voy a poner acá nombres. Si quieren, pueden hacerlo conmigo. A la par. Conexión. BD. Y pongo acá el que tengo el mail. Acá seguramente voy a necesitar de java.sql, por lo que tengo que importarlo. Entonces hago el import. Viendo los pasos que me dicen acá, ¿no? .sql. Traigo todo. Con el asterisco es que traigo todo. Entonces, bueno, a ver, sigamos entonces. Los números aparecen a la izquierda, son el índice de la línea. Bueno, acá nos están dando estos datos. Y acá dice, en este paso vamos a definir el driver, el URL de la base de datos a la que queremos acceder y las credenciales de acceso. Bueno, vamos a ver eso, qué es lo que significa, ¿no?
Veamos. Dice que yo voy a tener que tener una variable de tipo string, static, porque voy a trabajar dentro de esta clase nada más, ya lo saben eso, que va a ser J. Este nombre lo pueden poner ustedes cualquiera, ¿no? JDB, pero yo lo voy a poner así porque queda bien, la verdad. Driver, ustedes pueden poner driver directamente, bueno, recuerden que este es simplemente el nombre. Y acá, este com, bueno, esto lo ponen así, MySQL, de memoria, siempre, siempre que quieran hacer esta conexión, siempre, jdbc.driver. Porque le están diciendo qué driver van a utilizar. Si, si bien yo ya lo importé, pero bueno, hay que aclarar. Entonces, bueno, com.mysql, cj, fíjense que esté todo bien escrito. Por ahí pueden tener errores tontos por eso, ¿no? Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Va a ser una variable también string, que va a ser el db URL. Y esto, bueno, acá sí. Este URL, ¿qué es lo que significa? Nos va a decir con qué base de datos vamos a trabajar. Por eso es que nosotros le pasamos la URL, que en este caso va a ser JDBC, bueno, esto, MySQL, y acá sí. Localhost, ¿por qué localhost? Porque recuerden que nosotros estamos trabajando con el servidor de nuestra computadora, con el servidor local. Ya en el momento de que ustedes hagan la, saquen la aplicación o lo que fue lo que hagan para el público, seguramente ya van a tener que contratar un servidor pago, ¿no? Que no está caro, la verdad que no sé cuánto estará. Porque recuerden que ustedes, si no tienen, cuando programan más adelante, ustedes cuando apaguen la compu y quieran entrar de vuelta a lo que es su página web o algo, no van a poder porque justamente el servidor está apagado, porque su compu está apagada. Pero entonces por eso justamente ustedes van a tener que contratar un servidor, y acá lo único que en vez de poner entonces le van a poner la URL que el servidor cuando lo contrataron les pasó. Pero como estoy trabajando acá, ¿ves? Perfecto, ahí está, Víctor nos dice. Sí, no está tan caro, ¿no? La verdad que no está tan caro. Es más, creo que hay algunos que te lo dan gratuitos, pero son así de prueba, ¿no? Bueno, ya seguramente lo vamos a ver más adelante en la unidad alguno, o cuando finalicemos, le vamos a dar a algunos nombres. Entonces, bueno, por ahora vamos a trabajar justamente por eso con nuestro servidor local, con nuestro localhost. Entonces, bueno, acá ustedes cuando ya contraten, cambian esto y ponen la URL que le dio cuando contraten. Localhost. Y esto, 3306, que esto también es de memoria porque es ahora como lo estamos trabajando. Y acá sí, el nombre es el nombre de la base de datos con la que yo quiero trabajar, ¿no? Que en este caso nos decía el TP, era Word. Entonces, bueno, punto y coma, ya tendría el URL. ¿Qué más necesito también? El usuario y la contraseña. ¿Qué usuario y contraseña? El usuario y la contraseña que ustedes se crearon cuando, si es que se crearon. Perfecto, ya lo corrijo. El usuario y la contraseña que ustedes se crearon, si es que se crearon cuando configuraron MySQL Workbench. Entonces, bueno, así, de verdad. Lleve a tener un error tonto, como digo. Entonces, bueno, ustedes seguramente recuerdan su usuario y su contraseña. Si es que no lo cambiaron, seguramente debe ser el usuario root y la contraseña vacío. Así que bueno, yo sí lo cambié y no me estaría acordando. A ver. User. Y acá, bueno, root. Sí, el usuario lo dije root. Y acá, bueno, la contraseña. Que si no me equivoco es E40. Si no me equivoco es esa la contraseña. Bueno, si no es, va a saltar el error. Entonces, bueno, acá en la teoría nosotros lo vamos haciendo, pero si ustedes después lo ven, va justamente explicando, ¿no? Esto le especifica cuál será el driver que utilizaremos para acceder a la base de datos, bien, el URL, donde la base de datos que queremos acceder, el user, el nombre de usuario, bueno, todo lo que más o menos estoy explicando, pero acá de forma más precisa, ¿no? Yo por ahí le voy diciendo así rápido, porque esto es un poco más de práctica. Pero si quieren ver bien lo que hace, aquí está la definición. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos ahora, nos dice aquí, vamos a registrar el driver, por lo que vamos a hacer
estos pasitos. Yo voy a tener que necesitar tener un objeto de tipo connection y de un tipo statement. Ya lo vamos a explicar para qué lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, vamos haciendo eso. Acá también voy a tener otro error. Ahí, ahora sí. Con null por ahora. El statement. Está perfecto. Y acá voy a tener que hacer el tree. Voy a intentar hacer algo. Y acá, bueno, me sale el error porque necesito el catch. Un catch. Bueno. Ahí está. Entonces, para que no me tire el error. Acá, bueno, vamos a hacer registrar el JDBC driver. Para eso hacemos class. Punto for name y le pasamos con el driver que vamos a trabajar, en este caso es este. ¿Qué es esto? Justamente mi variable string, ¿no? No se asusten. Bien, sigamos. Ahora vamos a conectarnos a la base de datos con las credenciales que le proporcionamos. Para eso tenemos el objeto con que justamente creamos ahí. Entonces, bueno, acá vamos a hacer un una salida por pantalla para que nos diga que estamos intentando conectarnos. Entonces acá, ¿sí? Conectando a la BD. Yo lo pongo así, conectando a la BD. Y acá, system. Ahí está. Bien, y acá entonces es lo que nos importa. Con, hacemos driver, manager. Punto get. Y acá le pasamos tres cosas. Le pasamos el URL, le pasamos el usuario y le pasamos la contraseña. Entonces yo de esta manera ya estaría haciendo yo la, o abriendo la conexión en esta línea, ¿no? Que es la línea 28. Ahí lo tienen, incluso paso 3, abrir una conexión. Bueno, yo no voy a poner los comentarios para que no perdamos tiempo en eso. El paso 4 dice ejecutar una consulta de SQL. Entonces ya directamente tendría que yo proceder a hacer lo que yo quiera, ¿no? Ejecutar una consulta o la creación de tablas. Y bueno, en este caso vamos a seguir lo que dice las diapositivas, que es simplemente una consulta. Y acá le voy a decir creando, bueno, mitad statement. El statement, ¿qué es el statement? El statement me va a servir justamente para ejecutar las consultas que yo le pase. Mire, creando el statement. Ahí mitad español, mitad inglés. Entonces, bueno, acá las consultas yo lo voy a pasar dentro de esta variable SQL, que es simplemente una variable de tipo string. Entonces, yo en esa consulta le voy a poner que select puede ser cualquier consulta, ¿no? Name, code en este caso, y creo que es esto, creo que es la cantidad de habitantes de la tabla países. Entonces, es una simple consulta que ya conocemos ahora y que esto va a ser interpretada o va a ser ejecutada por el statement, por el objeto statement que yo acá creé. Entonces, bueno, que acá me faltó, ¿no? Porque no, aquí está en null, entonces me falta un paso. Acá me falta justamente crearlo. Stmt igual a con.createStatement. Ahora sí, si no iba a estar en null. Entonces, result set, y ahora le explico el result set, sr statement.ejecute la consulta. Bien. Esto es lo único que hace este método, es ejecutar la consulta que yo le pasé. Por eso el statement es lo que va a ser el encargado de ejecutar las consultas o las operaciones que yo le diga. Y esto me va a devolver un tipo de objeto resultSet. Por eso es que lo guardo. ResultSet. Me devuelven un resultSet. ¿Qué es lo que me devuelve? Para que veamos, vayamos acá a MySQL y copiamos, a ver, probamos. Copiamos justamente esta consulta, ¿no? A ver si puedo copiarlo. Ahí está. Para que vean ustedes qué es lo que me devuelve. Voy a crear otro.
A ver. Ahí está. Es use. Ahí está. Perfecto. Y ¿qué es lo que me va a traer? Miren, me va a traer todo esto. Todo esto me va a traer. Todo esto. Todo esto. Todo esto, todo esto. O sea, toda esta grilla, por así decirlo, me va a traer. Y lo va a devolver en el objeto de tipo resultSet. O sea, todo esto me va a traer. Toda esta grilla. Hasta el final, ¿no? Todo esto. Todos estos datos me va a traer. Y me lo va a devolver en un objeto resultSet. Entonces yo de alguna manera voy a tener que manejar esos datos. Y lo vamos a ver ahora cómo manejamos esos datos. Entonces, bueno, acá en resultSet, en RS, yo tendría todo eso. ¿Se entiende por ahora, no? Cualquier cosa me dice. Sigamos, dice. Oh, perdón. Bien, dice, cuando hacemos una consulta de tipo select, justamente lo que le expliqué, esto nos retorna un objeto de tipo resultSet, al cual le podemos aplicar algunos métodos para poder obtener y luego filtrar, analizar, mostrar, etcétera, los datos y convertirlo así en información para nuestros clientes. Al parecer, resultSet va a tener algunos métodos. Bueno, vamos a ver cuáles son esos métodos que de a partir de ahora vamos a trabajar, ¿no? A ver si puedo dar yo acá un poco de zoom. Bien. Para que vean y busquemos esa clase resultSet. ¿Dónde está? ResultSet. Acá, miren, lo encontré rapidísimo. Entonces, bueno, acá están todos los métodos que tiene este resultSet. Y a ver, yo le digo cuál vamos a trabajar. Este quizás trabajemos en algún momento, el first, que mueve simplemente el cursor a la primera fila, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estoy acá, tengo esta grilla que me devolvió, todo esto me devolvió en un objeto tipo resultSet, y yo estoy moviéndome por acá, ¿no? Pero quiero que vuelva al principio, entonces yo pongo first y se pondría acá, en esto. Entonces, bueno, ese método quizás lo lleguemos a utilizar en algún momento. Me puede servir. ¿Qué otro método que acá veo que me puede servir? A ver. Bueno, seguramente este es justamente para que me traiga el número de fila. Este también seguramente yo le debo pasar. O, bueno, ya vamos a ver qué hace este método. Pero sí, este lo vamos a utilizar quizás. Pero me interesa otro que no lo estaría viendo. El next. Este va a mover el cursor mientras yo tenga una fila siguiente, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo estoy acá, después se va a mover acá, se va a ir moviendo entonces por filas con el next. Mientras yo tenga una fila siguiente a que moverme, ¿no? Entonces estoy en el último, ya no se va a mover porque después del último ya no tengo ninguna fila. ¿Vieron? Si estoy acá ya no se va a mover porque acá no tengo nada. Entonces ese método quizás sea de mucha utilidad. Y otro método, bueno, ya a medida que se nos vaya presentando, vamos viendo, ¿no? Hay una cantidad de métodos para ver. Bien, veamos. Ah, acá necesito estar trabajando con esto, ¿cierto? ¿Dónde está? Acá. Divido la pantalla de vuelta, entonces. Y acá, bueno, acá nos da incluso algunos métodos. Dice getIn, devuelve tipo dato entero, doble, datos reales, el booleano, cadena booleano, getString, campo de texto, y acá el getDate, que devuelve el tipo fecha, y bueno, el time, que devuelve el tipo time, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos da incluso algunos métodos que veamos si nos puede servir. Acá incluso, bueno, justamente lo que vamos a hacer, ¿no? Yo le expliqué el método next, que me decía que mientras tenga una fila siguiente, se iba a ir moviendo por filas. Entonces, al parecer, yo acá lo voy a mostrar esa información que traje moviéndome por filas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso. Hago un while para eso entonces y digo que mientras tengo una fila siguiente que sigue iterando, ¿no? Que siga haciendo lo que yo quiera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Lo que está dentro. Entonces, bueno, acá voy a recolectar los campos de cada columna por fila, ¿no? Siempre por fila. Entonces acá voy a tener un in, que va a ser population, que este va a ser rs.get, un método también que acá me explica getIn, que me devuelve un entero. Y acá yo me devuelve un entero, pero me devuelve, yo le tengo que decir, le puedo decir, bueno, devuélveme el entero que está en esta columna, o sea, en la columna, a ver, ¿dónde está la tabla? Boundary.
yo le digo, bueno, devuélveme el entero que está en la columna, que yo quiero dónde está acá, acá. Entonces tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo le podría pasar un número 7 acá, tranquilamente. Entonces, como se va moviendo por fila, él me traería el dato 7 de cada fila. Pero siempre es más difícil trabajar con números, en este caso porque cuesta recordar el número de la columna que yo quiero, ¿no? O por ahí sin querer pongo un 6 y ya me cambia todo. Entonces es más fácil decirle, indicarle qué columna quiero que traiga. Entonces en este caso le digo que me traiga esta columna, el dato que está en esta columna, que como es un entero, por eso utilizo el método getIn. ¿Se entiende, no? Esto siempre de una sola fila, porque vieron que se va a ir moviendo por fila acá. Entonces, bueno, ¿qué más tengo que traer? El string name. Acá le digo rs.getString, en este caso. GetString, y acá también le puedo pasar el número de la columna que yo quiero que traiga el dato, o le paso el nombre de la columna, que es name. Y lo mismo con el código del país. rs.get string, y acá le digo code. ¿Por qué solamente eso? Porque es lo que yo puedo, la única información que puedo obtener, porque yo acá en esta consulta le dije solamente que me entregue el nombre, el código y la cantidad de gente que vive en este país, ¿no? Por eso estoy haciendo solamente tres variables. ¿Se entiende, no? Cómo voy manejando la información que yo traje. Y bueno, una vez que lo tengo acá, lo único que tengo que hacer ahora es mostrarlo. Mostrar los valores. Que esto ya sabemos hacer. System.out.print este caso ln. Y acá, bueno, le pondría yo país, siguiendo lo que dice acá. País y acá más el nombre. Name. Bueno, lo mismo haría con el código porque ya lo tengo, yo en mis variables ya lo tengo, entonces bueno. Entonces acá podría poner código país, código país y acá mi variable que es country code. Y acá, bueno, la población. Acá. Y ahí está. Y bueno, después simplemente un sistema más para que me haga una línea. En punto out. Punto print ln. Y listo. Entonces yo acá yo hice, recogí la información, la manejé como yo quise, en este caso lo guardé en estas variables, tipo entero, tipo string, y las mostré. Y bueno, finalmente dice que bueno, voy a controlar las excepciones que pueda haber. Acá me explica incluso cada excepción. La excepción de SQL exception, que dice que devuelve errores para el JDBC. Bueno, yo solamente voy a poner uno solo para probarlo, porque ustedes después lo hacen. Para que pueda compilar, puse solamente esta excepción, pero ustedes, bueno, van a poner todos los demás, las otras demás excepciones, ¿no? Incluso después van a cerrar lo que son la conexión, van a cerrar la conexión, ¿no? Que dice acá justamente que es para las buenas prácticas. En este caso, para agilizar las buenas prácticas, yo no lo voy a poner, pero ustedes sí, ¿no? Hacen tal cual como está acá. Yo entonces ahora al momento de compilarlo tendría que tener justamente toda la información idéntica a la que me sale cuando yo hice esta consulta, ¿no? Que es la misma. Tendría que tener todo esto. Entonces, bueno, veamos si esto sucede. Voy ahora sí dejar de... Y veamos si sucede. Le doy a compilar y rogando que suceda. Conectando la base de datos y me trajo todo. Miren, miren todo lo que me trajo. ¿Vieron lo que me trajo? Vean. Me trajo toda la información. ¿Se entiende, no? Miren, ahora yo con esto, ya que sé conectarme y sé cómo manejar
la información, yo, se me abre a mí un mundo nuevo, ¿no? Yo, lo único, ¿qué es lo que me faltaría acá para poder tener una aplicación, ya sea de escritorio o una aplicación web o incluso una aplicación móvil, ¿no? ¿Qué es lo que, quizás no móvil, pero bueno, porque ahí, si bien programo en Java, pero bueno, pero ¿qué es lo que necesitaría yo para tener ya una aplicación? Porque yo ya sé programar en Java, sé lo que es base de datos. ¿Qué es lo que me faltaría para que esto pueda interactuar justamente con el usuario? Lo único que me faltaría sería una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica. Si a ustedes se les interesa, recuerden que yo les pasé el libro, ¿no? Creo. Bueno, si les interesa, pueden ahí tranquilamente ver lo que es interfaz gráfica en Java y pueden hacer su aplicación de escritorio. O más adelante, lo que vamos a ver, ¿no? Que es Spring Boot, que vamos a crear una página web. Entonces, la interfaz gráfica va a ser a través de esa página web, donde va a poder iterar el usuario. Porque si no, acá por consola es medio feo. Yo podría hacer esto incluso, quizás lo hagamos la próxima clase. Vieron que con ustedes era que trabajé un ejemplo de Java que no sabíamos qué hacer porque era una clase que ya habíamos resuelto el TP y bueno, nos pusimos a programar sobre una cuenta bancaria o algo así. Creo que era con ustedes, ¿no? O les pasé el código por lo menos. Bueno, ahora tranquilamente, en ese momento cuando hacíamos eso, teníamos por así decirlo, no teníamos, pero teníamos por así decirlo una base de datos de usuario que le íbamos guardando en el array list, que cada vez que compilábamos se reseteaba todo, obviamente. Pero ahora no, ahora tranquilamente yo puedo ir jugando acá a través de la consola e ir haciendo un menú dinámico, obviamente por la consola, pero jugando y que se vaya guardando, haciendo operaciones, todo, ¿no? Sí, bueno, quizás lo hagamos en la próxima clase para ver. Entonces, bueno, ¿cómo va? ¿Se entendió esto? Vienen acá, a ver si yo quiero traer solamente a Argentina. Where name sea igual, a ver si me sale. Argentina. A ver, primero siempre lo pruebo acá en. Lo voy a probar acá, no voy a hacer cosas que tengo un error. Punto y coma. Y si me sale, me tendría que devolver solo uno. Entonces, bueno, vengo acá, lo compilo de vuelta, conectando a la base de datos y solamente me trae el país Argentina. Perfecto, ¿no? Entonces, bueno. ¿Se entendió por ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos un poco rápido? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Les emociona? ¿No les emociona? Bien, veamos qué tenemos que seguir haciendo. Cualquier cosa usted me dice. Entonces nosotros logramos hacer esto. Observemos que formateamos la salida para obtener los registros de la columna nombre, código y la población que se encuentra en la tabla country. Bueno, justamente lo hicimos. Podríamos, ahora nos dice una pregunta, ¿podrías determinar cuántas personas existen en el mundo según esta base de datos? Yo podría determinar qué es lo que tendría que hacer yo para saber cuántas personas existen en el mundo. O sea, la totalidad de las personas, ¿no? Yo podría hacerlo acá directamente con la consulta, de que me haga un zoom de toda la población. O también, y podría ir acá a medida que voy viendo cada fila, ir sumando, ¿no? Tener una variable entera y que me vaya sumando justamente la población. Entonces, al final, muestro toda esa población, ¿no? Digo, la cantidad de habitantes que hay en el mundo es tanto. O acá, bueno, traigo con la consulta de SQL, que hago con el zoom. Me sume toda la población. Entonces, bueno, tengo esas dos maneras para hacerlo. Pero la respuesta entonces es, obviamente, que sí. Puedo determinar cuántas personas existen. Sigamos. Ver si puedo agrandar. Ahí está. Dice, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos o un stream vacío. ¿Qué es un stream a diferencia de una base de datos? Yo Stream nunca lo había visto, para ser sincero. Me puse a averiguar y lo único que saqué o la información que tuve es lo mismo que una base de datos, pero con nombre diferente. Y al fin de cuentas, lo puede ver reflejado que es lo mismo. O sea, si pueden, ustedes saben crear una base de datos, si quieren crear una base de datos o hacer este,
por este paso que es crear un stream de las dos maneras es una base de datos. Justamente por eso, base de datos o stream vacío desde MySQL Workbench y accederemos a ella para crear tablas y añadir valores desde Java. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, lo que nos dice. A ver. Agrandé el chat sin querer. Y bien, veamos acá, tengo mi MySQL Workbench. Y me dice que yo tendría que venirme acá, parar acá, pararme acá, clic derecho y crear schema. Y acá le tendría que decir el nombre que yo quiero, ¿no? A ver, el nombre es AutoShop. Entonces, bueno, pongo auto shop y nada más, ¿no? Y le doy a crear. Veamos dónde está. A ver, ¿dónde le aparece el? Y a mí no me estaría apareciendo. A ver. Aquí está, aplicar. ¿Qué dice? Selección de nombre. Ah, que ya existe, cierto. A ver, lo voy a borrar. A ver si me deja. Drop schema. Sí, cierto que lo creé ayer. Se borró, no se borró. Bien, se borró. Entonces ahora sí voy a poder crear esto. Tendría que dar acá en aplicar. Bien. Todo aplicar. Close. Y ya tendría yo acá mi base de datos. Aquí es como una base de datos, miren, es una base de datos. Entonces, bueno. Veámoslo como otra forma de crear una base de datos. Entonces, bueno, hago justamente los pasos que yo hice. Hago los pasos, ta, ta, tan. Y ahora voy a querer trabajar con esta base de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Venir acá en Java y modificar esto y decirle, bueno, ahora no, ahora yo voy a crear con AutoShop. Y me va a funcionar, ¿no? Porque eso es lo que tengo que hacer. Pero yo, para no tocar el código y de paso para pasarle a ustedes esto, voy a crearme otra clase. Ver, voy a crear otra clase. Que va a ser conexión auto. Auto. Y voy a copiar todo esto. Todo esto que está acá. Todo esto, todo esto, todo esto. Lo voy a copiar por esto. Y voy a ver qué es lo que me dice que tengo que cambiar. Justamente tengo que cambiar acá. Porque yo no voy a trabajar con la tabla Word. Ahora con el auto shop. Entonces auto shop. Bien, ¿qué más tengo que cambiar? Nada más en este paso. Y lo único que tendría que cambiar es ahora, porque no voy a hacer una consulta. Ahora quiero crear tablas. Y bueno, ¿dónde modifico eso? En el paso 4, acá. Donde yo hago la consulta. Esta consulta ya no va a ser la de traer datos, ¿no? Sino la de crear, justamente. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y acá le voy a pasar la consulta ahora que yo quiero hacer. Esto tampoco, también lo voy a borrar. Y acá le digo, bueno, create table. Create table. Y acá que dice departments. Departamentos. Bueno, este barra R, barra N, simplemente para mostrarlo de esta manera, ¿no? A ver dónde tengo yo un script. A ver acá. A ver si tengo. Bueno, para mostrarlo justamente de esta manera, ¿no? Porque esto tranquilamente va a andar si yo lo pongo todo junto. Pero para que quede más lindo, a mí también me gusta que esté así, ¿no? Yo podría poner a escribir todo en una sola línea, pero bueno. Ya son gustos y en este caso coincido con el que hizo la diapositiva. Entonces, bueno, control R, control N. Acá hago el salto de línea y acá concateno. Bueno, que va a tener el ID, que va a ser de tipo entero, not null, auto incrementable, coma, RR barra N. ¿Qué más? Va a tener el nombre, name, que va a ser de tipo varchar. Acá le voy a dar char 40. Not null.
barra R, barra N. ¿Y qué más tengo? Nada más. Bueno, tengo que decirle quién va a ser mi clave primaria, ¿no? Entonces, primary key va a ser justamente el ID, barra R, barra N. Y acá, bueno, lo único, cerramos, punto y coma, y por afuera de esto también el punto y coma, para que se me haga la consulta. Bien, ahora, ¿cómo yo ejecuto esta operación de crear una tabla? Con el statement, recuerdo, ¿no? Pero bueno, con otro método, stmt.elupdate. A ver dónde está, no sé si lo puedo traer, acá. Y le paso justamente lo que escribí, ¿no? Y ahí estaría. Y bueno, acá voy a poner un cartelito que me diga system.out.print y acá tabla creada. Tabla creada. Y no tendría que hacer nada más, ¿no? Entonces, a ver, si yo ahora lo pruebo, tranquilamente tendría que tener por lo menos esta tabla creada. Entonces, bueno, vengo acá. Ah, perdón, perdón. Ahora sí, volví. Ya les digo, me esperan 5 segundos, ya vuelvo. Bien, perfecto, volví, volví. Les decía que yo acá me salió, yo lo compilé justo cuando se me cortó la conexión, que yo pude ya crear la tabla. Recuerden, yo lo ejecuté acá con este método del statement y acá me dice tabla creada. Entonces, bueno, me voy a fijar yo acá y automáticamente se me creó la tabla, ¿no? Miren, aquí está la tabla de departamentos, que si yo le hago acá esta consulta para que me traiga todo. Lo que tiene y por ahora no tiene nada, ¿no? Justamente por eso está en ID null y el nombre null. Entonces, bueno, perfecto. Entonces yo ya sé crear tablas a través de Java. Veamos qué más me pide. Que inserte valores justamente a la tabla que recién creé. Bueno, a ver, entonces, bueno, vamos a hacer esto. Voy a ocupar la misma variable string SQL. Lo voy a minimizar acá. Y acá le voy a poner que va a ser insert, donde la tabla departamentos. Y acá, bueno, barra R, barra N. Values. Barra R, barra N. Y acá, ¿qué es lo que le voy a insertar? ¿No? Entonces, bueno, va a ser 1. HR. Acá, ¿por qué comillas simple? Porque este tipo va a varchar, ¿no? Entonces, si yo le tengo que indicar. Entonces, por eso las comillitas simples.
¿Qué más le voy a agregar? Como array barra n más 2 2 y acá sales barra r barra n y el último creo, si sí, hay uno más, luego va a ser 3 y va a ser tech. Ahí está, barra r barra n y acá, bueno, el punto y coma. Bien, y ahora esto, yo desde ya les digo que esto me va a dar error. ¿Por qué creen que ustedes que me va a dar error esto? Bueno, todavía no lo ejecuté, pero cuando lo ejecuté, esto me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? ¿Por qué me va a dar error? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya tengo la tabla creada. Entonces, cuando quiera volver a crear la tabla, como yo no puse todas las excepciones, pero si ustedes lo intentan, en algún momento, si ustedes siguen el, tal cual está acá, ¿no? A ver dónde está. No, más abajo. No, acá. Más arriba. Perdón, perdón. Si ustedes copian tal cual está esto, en alguna línea, en algún print stack trace, le aparezca de que, bueno, justamente la tabla ya está creada. A mí no, porque puse una sola excepción, incluso acá no pongo ni un printeo, pero yo sé que me va a dar error por eso, o sea, no se va a ejecutar nada directamente. Miren, a ver, o quizá me dé el error, ¿no? Pero no, ¿ve? No hace nada. ¿Por qué? Porque ya está creada mi tabla. Entonces, bueno, para probar de vuelta, voy a borrar yo mi tabla. Acá. Drop table. Y ahora lo voy a compilar de vuelta, de paso vemos todos, conectando la base de datos, creando el statement, tabla creada, y automáticamente acá no puse un cartelito, me olvidé, que tendría que decir valores agregados. Pero bueno, si yo voy y me fijo en el Workbench, acá, de vuelta hago todo esto, y me trae nulo, porque a ver, le doy a... ¿Por qué me trae nulo? Al parecer tiene un error. A ver, ¿dónde está el error? Values. ¿Dónde está el error? Barra R, barra N, acá, coma, coma. Tiene un error. Insert. Acá en la tabla puse bien el nombre. De par. Acá. Me faltó la A. Entonces, bueno, ahora por eso no me salía. Bueno, ya que estoy acá, voy a aprovechar y poner un... una salida para ver que me avise por lo menos valores agregados. Ahí está. Y bueno, tendría que borrar obviamente porque hice mal las cosas acá, ¿no? Generalmente lo que es tablas, la creación de tablas, todo se hace a través de acá de lo que es MySQL Workbench, ¿no? Porque justamente yo ya diseñé, hice el paso previo y bueno, plasmo mi base de datos en el MySQL Workbench. Y acá simplemente con Java hago las consultas o por ahí agrego datos o modifico, pero no creo tablas, ¿no? Pero bueno, está bien, está bueno que sepan que también se pueden crear de acá. Entonces, bueno, si yo lo compilo, creando tabla creada, valores agregados. Bien, ¿ve? Era ese error. Si vengo acá ahora, entonces, y ahí me sale, ¿no? 1 HR, 2 sales, 3 teach. Suena. Ya sabemos cómo crear y agregar datos a través de Java. Acá también sigue siendo lo mismo, solamente tengo que crear una tabla en Plojet. Veamos acá, miren. Crear la tabla en Plojet. Esto a continuación de abajo de esto, ¿no? Van haciendo esto, porque pueden utilizar la misma variable SQL, ¿eh? Como hicimos acá. Bien, yo lo utilizo acá para el create table y a continuación lo utilizo para insertar valores. Ustedes tendrían que seguir escribiendo esto abajo. La tabla en Plojet, agregar valores a esa tabla en Plojet, la tabla customer y agregar los valores también.
la tabla autos, cars, y agregar los valores, de tal forma que al final le quede acá, todo esto así tal como está. Ustedes ya saben hacer, ¿no? El DER a partir de una base de datos MySQL Workbench. En el caso de que no se acuerden, bueno, aquí está cómo obtener el DER, pero yo ya le enseñé. Entonces, bueno, eso sería todo. Y acá tenemos, acá, a ver, aquí tenemos unos repasitos. A ver, tenemos un repaso que dice, por último, a modo de repaso, si queremos actualizar o insertar datos en la base de datos, lo hacemos como se muestra a continuación. Bueno, más que nada un repaso. Acá como insertamos datos. Ustedes ya están cancheros porque hicieron ahí el TP anterior. Entonces, bueno, algunas consultas ya fueron haciendo. Cuando tengamos datos dentro de la tabla, podemos modificarlo utilizando para ello una sentencia update. Acá tenemos un repaso. Y para eliminar, ¿no? Recuerden que para eliminar sí es importante, bueno, para el actualizar también, ¿no? El where, porque si yo no pongo el where, se va a actualizar todo, ¿no? Todos los sexos van a tener H. Y acá, si yo no pongo el where en borrar, me va a borrar todas las filas de la tabla de alumnos. En cambio acá, bueno, yo le digo que me borre solamente el que tiene el expediente 1285. Entonces, bueno, ahí está para que vean, lo prueban, juegan un toque. Y ahora, a ver, ¿qué más quiero darles? ¿Hasta ahora se entendió todo? ¿Les copó la idea de que ya pueden conectarse desde Java? Que pueden hacer consultas y obtener los datos acá, ¿no? Miren, porque ya lo obtenemos acá. Ya podemos manipularlos. Nosotros ya sabemos Java, con estos datos podemos hacer un montón de cosas y actualizar la tabla, ¿no? Porque ya sabemos. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? A ver si les explico. Tengo una idea que recién estaba viendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo para... A ver, me esperan un minuto de vuelta. No, 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 avisé que me iba un momento. Volví. Quizás no escucharon que me iba un momento, dije que me iba un momento. Así que bueno, no, no, no paré, aquí estoy. ¿Estamos todos? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. No, sí, yo era que me había ido un momento. Bien. A ver, ¿qué les decía? Bueno, entonces ahora yo ya sé conectarme desde Java, se me abre un mundo de posibilidades, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? Que yo acá, cada vez que quiero hacer una conexión con una base de datos, tendría que hacer todo esto, ¿no? Todo esto. Y yo si quiero trabajar con otra, dentro del mismo proyecto, pero en otra clase, y quería... Quiero por ahí traer datos, siempre en el mismo proyecto, ¿no? Quiero traer datos de la base de datos estando en otra clase, tendría que hacer todo esto de vuelta, ¿no? Copiarlo. Copiarlo en cada clase que yo necesite traer datos, por lo que yo estoy viendo acá, ¿no? Miren. Entonces, ¿por qué no hacer una clase que directamente sea la clase conexión y que yo pueda, a través de métodos, pasarle las consultas y que ellos me ejecuten nada más?
Entonces yo después hago una instancia de esa clase de conexión y le paso las consultas que yo quiero hacer o las operaciones, como crear las tablas y todo. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, a ver si podemos hacerlo. No sé si se entiende mi idea. Bueno, la vamos a ir viendo. Miren, a ver, puede ser una conexión general. No sé si vamos a necesitar el main, pero bueno, por las dudas. Y voy a ver qué puedo robar, por así decirlo, de acá, ¿no? En principio tendría, bueno, estos sí, estos tres, estos cuatro atributos. Pero ya como no voy a trabajar dentro de la clase, sino va a ser para todas las clases que quieran utilizarlo dentro de mi proyecto, ya no van a ser static. Bueno, en principio el static ya no sería. Ya no sería el static. Bien, ¿qué más necesitaría? Bueno, acá tendría que tener el constructor, que justamente para que yo pueda dentro de otra, instanciarlo dentro de otra clase, en otra clase, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, source, ¿dónde está el source? Voy a generar el constructor. Sí. Y acá lo voy a borrar. Entonces, yo dentro del source, perdón, dentro del constructor, haría todo esto, ¿no? Intentaría hacer todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Dentro del constructor. Dentro del constructor, intentaría hacer todo esto. Y bueno, esto no. Esto no. ¿Qué más? A ver. Bueno, esta consulta tampoco. Y ahí está. Pero no la borremos, a ver. Ahí está. Le voy a comentar esto para guiarme porque creo que lo voy a necesitar. Entonces, bien, en un principio cuando yo haga el constructor, bueno, se haría todo esto, se generaría la conexión acá, crearía el statement y bueno, esto también lo voy a comentar. Y yo a ver, pensándolo, a ver qué necesito. Bueno, podría tener un módulo que sea, bueno, public, que esto me devolvía cuando yo hacía, ejecutaba una consulta, me devolvía de tipo resultSet. Entonces, bueno, podría ser de resultSet, set, que sea, ejecutar consultas. Ejecutar consultas. Entonces yo acá le podría pasar simplemente el string justamente de esa consulta. Entonces acá, esto ahora me serviría acá a mí. ¿Y por qué me marca el este? Bueno, acá sería la consulta query que yo le paso. Bien, y me marca el statement. ¿Por qué me marca el statement? Bueno, esto también serían mis, creo que irían acá arriba. Ahí, como atributos. Y me da un error porque seguramente tengo que hacer un método con excepciones. Cambiar. Ah, bueno, el return, ¿no? Return RS. Y seguramente me tira una excepción porque necesito justamente agregar la excepción o declararlas para que el método que utilice esto sepa que puede haber una excepción y él vea cómo la maneja. Recuerden que vimos esto, ¿no? Que cuando lo poníamos acá, lo definíamos en el método, estamos diciendo que, bueno, este método puede tener excepciones y yo acá si lo llamo, bueno, lo veo cómo me lo manejo. Pero en un principio creo que esto andaría, ¿no? O serviría. Entonces, bueno, a ver, sí, yo creo que andaría tranquilamente. Bueno, vamos a crearnos una clase test. A ver, vamos a crearnos una clase test. Test. Una clase voy a necesitar. Y acá voy a hacer simplemente una instancia de mi clase conexión general. Conexión general.
con igual a new conexión general, donde creo que no le pasaba nada, bien. Y acá lo único que hago con punto, ¿cómo es? Ejecutar consultas. Bueno, y acá sí me dice que, bueno, como estoy llamando, tengo que poner que puede haber una excepción y eso. O si no, puedo hacer un tree, ¿no? Ya sabe, pero bueno. Y acá, bueno, le tengo que pasar la consulta que yo quiero hacer. Que bueno, le voy a pasar esto. Le voy a pasar esta consulta. Esto lo voy a, para que quede más lindo. Acá me faltaría, si no me equivoco, el punto y coma. Y bueno, este va a ser de tipo string, ¿no? String, y acá le paso el SQL. Bien, y en este caso, con bueno, conexión general, va a trabajar solamente con una sola base de datos. Entonces, bueno, va a trabajar sobre la base de datos, que esta consulta es la base de datos Word. Ah, está bien. Entonces, bien. Entonces, esto debería funcionar. Debería traerme el ejecutar consultas. Me debería traer, bueno, esto me devuelve un tipo result set, ¿no? Un tipo result set, por lo que yo necesitaría hacer esto. Result set. Ahí está. Y esto a ver para que se me muestre. Obviamente que yo podría hacer otro módulo que me diga, bueno, mostrar información de lo que traje, pero por ahora vamos a probarlo con esto. Y lo vamos a ejecutar, a ver si me deja. Y me trae, ¿eh? Entonces yo puedo crear toda la clase que quiera y trabajar con la conexión general y pasarle la consulta. Y yo, bueno, dependiendo de qué quiera que haga en esa clase, en este caso mostrarla, ¿no? Pero yo los datos ya los tengo acá en ResultSet. ¿Se entiende, no? ¿Vieron cuál es? Por ahí puede ser una mejora esta conexión general. Entonces, bueno, acá yo lo único que hago es instanciar. Entonces, bueno, si yo me creo otro test2 y hago otra consulta, lo único que tendría que hacer es pasarle la consulta y, bueno, obviamente hacer la instancia de esta conexión general. Y ya manejar los datos que yo que traigo en el result set como yo quiera, ¿no? Así que bueno, quizá eso sea una mejorita que puedo ver. Bueno, y acá también podría tener otro método que diga, bueno, crear tablas. Entonces directamente yo le pasaría todo esto por parámetro. Entonces no tendría que estar haciendo todo esto, directamente invoco, lo hago una sola vez. Y después le paso justamente, es más, podría tener yo acá dentro el método createTable, le podría pasar apenas el nombre de la tabla y los datos, ¿no? Porque bueno, esto yo podría ya tenerlo, el createTable, esto ya lo podría tener, lo único que tendría que pasarlo sería esto. Bueno, el agregar, lo único, podría ser un módulo que sea insertar, donde yo ya tenga acá esto y le pase justamente esto nomás por parámetro. El nombre que va a ser distinto porque va a ser genérico y le pase también únicamente los valores, que puede ser un ArrayList, entonces lo va a ir a medida que lo voy descomponiendo, trayendo el ArrayList, lo voy concatenando acá. De esta manera, ¿eh? Entonces, bueno, ahí ya para que ustedes vean cómo puedo hacer yo ya métodos generales para que me sirva y manejarlo de otras clases. Y quizá lo veamos en el curso de cuando veamos Spring Boot. Aunque ahí trabajemos con inyección, un poco bueno, ya vamos a ver. Bien. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Porque esa era toda la teoría. Veamos entonces un poco el práctico. Si ustedes ya están bien con el práctico anterior, veamos cuál es el práctico de ahora. Que sería la clase 3-4. Bueno, esto ya lo hicimos, importar el driver, ya lo hicimos, utilizando la base Word, bueno, traer esto también ya lo hicimos, solamente que acá, bueno, nos faltó poner el habitantes.
Crear la base de datos AutoShop explicada en la teoría, realizar una consulta relevante con los datos contenidos dentro de la base de datos existente. Bueno, hicimos, creamos la base de datos. Quizás por ahí no hicimos una consulta, pero bueno, eso lo pueden hacer ustedes. ¿Qué más? Bueno, utilizando la base de datos universidad creada en el práctico anterior, agregar tres alumnos y un docente. Entonces, bueno, esto lo tienen que hacer todo esto de acá de Java, ¿no? O sea, dentro de acá de Java, todo esto, este TP. Entonces, bueno, van a tener que agregar tres alumnos y un docente. A ver, el ejercicio 5 dice, utilizando la base de datos universidad, eliminar los siguientes registros dentro de la tabla asignatura. Bueno, van a eliminar todo esto. No lo tengo bien en claro ahora, bueno, tendría que revisar, pero a ver, eliminar todos los siguientes registros de la tabla asignatura. No, creo que no van a tener problema con clave foránea ni nada. De última vez lo vemos ahora, cómo es el diagramita, pero creo que no, ya lo vemos. Si no, bueno, siempre tengan en cuenta de que si eliminan y este es clave foránea, por ahí no van a tener un inconveniente, pero creo que no pasa. El ejercicio 6 dice, guiándote con la siguiente narrativa de un colegio que necesita poder administrar la información de los exámenes, diseñar la base de datos e insertar. Bueno, miren acá, me sale narrativa y no hay ninguna narrativa. El ejercicio 6, bueno, acá hay un error. El ejercicio 6 tampoco estaría faltando la narrativa, o quizás, ya voy a preguntar, nosotros tenemos que plantear esa narrativa, ya lo vemos. Así que bueno, esto lo dejaríamos para la próxima clase. Y ya que estamos, si dejamos eso, bueno, también vamos a dejar esto. Bueno, esto lo pueden ir haciendo ya incluso, ¿no? Todas las personas que tengan M como en atributo sexo, bueno, eso ya lo pueden ir haciendo. Esto ya lo pueden ir haciendo. Si quieren, lo van haciendo. ¿Qué más? A ver, y bueno, esto, bueno, hagan el 7 y el 8 lo hacemos en clase. El 8 lo hacemos en clase y hacemos el 6 y 7. Bueno, 6 y 6, que sería 6 y 7, ¿no? Pero ustedes esta consulta del 7 lo vayan haciendo ustedes. Porque acá esto de la narrativa, voy a preguntar porque quizás hay que debatir entre nosotros y bueno, lo vamos haciendo en el momento, vamos generando, estaría bueno también eso, ¿no? Que lo vayamos debatiendo entre nosotros y vamos generando lo que es el diagrama de entidad de relación para después plasmar en la base de datos. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy, por lo visto. Para que quede algo para dar la próxima clase, ¿no? Entonces quedaría el 6, 6, y bueno, el 7 lo hacen y el 8 lo hacemos juntos. No se olvide, bien, perfecto, ya me estaba olvidando de la asistencia. Ahora mismo paso la asistencia. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Paso la asistencia. Sí, ahora paso los ejemplos también. Ahora paso los ejemplos. Ahora paso los ejemplos. Bien, está la conexión BD, conexión auto, conexión general y el test. Ahí estaría. Entonces, bien, a ver qué más tenemos. A ver, esperen un momento. Ah, bueno, ahí está el Mauricio, me había enviado un mensaje, pero bueno, ya le respondí, ¿no? Así que bueno, igual le respondo de vuelta. Bien, ¿alguna duda, algo? Paro la grabación.